¿Ya has hecho, Nata? Yo, pues nada, ya no tengo ni novio, ni nada. Lo mismo de siempre todos los días. ¿Quién como usted que abre los regalos acostadito y todo? Pues de modo que me pare, no puedo. Pues sí, ¿le ayúdale, pongo una almohada ya? Ayúdale a... A ver, pues una almohada. No, ayúdale a parar. Sí, algo, necesita una almohada grande. Pues sí, pero la fianza. No. No, está bien. No, no. Ahorita es que me muevo y me cae. Aquí me caí, quién sabe qué día. Me moví en la cama y me caí para allá de perro. Ah, es que está muy bajo la cama, no, pa. No, ya lo subieron. Sí, necesito otra. Thank you, hermano. Ok, ahora sí. Así, enseguida. Enseguida. Es que le iba a... ¿Así está mejor? Sí. Le iba a Chuy que yo me hago así. Con las dos manos así, me paro así como estoy. Uh-huh. Y me aviento para allá, para retirarme de la almohada, para extenderla. Uh-huh. Y iba por aquí cuando me la di y me pegué allá. Uh-huh. Me caí con la cabeza y me pegué aquí y aquí y luego acá porque me caí. Pero caí ahí y me ganché del pescuezo de ese tubo. Ay, papi. Y no me podía zafar y Irene nunca me oyó otra vez. Le gritaba y no me oyó hasta que me desesperé porque yo pensaba que ahí iba a quedar ahogado porque tenía los pies aquí arriba y estaba así para abajo. Mm. ¿Y cómo me zafaba? No, estaba haciendo presión para allá. Y pegué el brinco y como le pude hacer y me zafé ya desesperado. Mm. Desesperado porque pero no me había una bien. Cobijita. Ay, ¿cómo está esto? Pues ya tiene muchas cobijas, ya le trajeron ahí una cobija también. ¿Ayúdenle a romperlo? ¿La que le ayuden o usted puede? Sí. No, no. Y dije yo, así se muere uno bien fácil, ya sentía que me ahogaba. Ay, no. Y luego me pisaba para arriba, estaba como colgando. Uh-huh. Y me pisaba para arriba y respiraba un poco y luego me caía. Uh-huh. Otra vez se me acababan las fuerzas. Y va a salir la plática ahí. No. Y no dije lo principal. Fue lo bueno. Y yo que le amaba más. Le animaba más para oír más. Sí. ¿También lo abro? Sí, ábralo ese también de una vez. Ah, si usted ¿qué? Pues tiene que sacarlo para ver. Ah. ¿Qué será? No veo. A ver, voltealo. ¿Qué será? Es ¿qué una será? Pistola. No. ¿Qué es? Pero no puedo. Una pistola tú. Es una pistola. Yo no quiero matar a nadie. A ver, vamos a ver. Hola, Mayla. Hola, mamá. Ya vino a visitarme. Mayla. ¿Qué pasó, mija? Aquí está. No, está medio complicada. Ay, mamá. ¿Mayla? ¿Qué? Todavía no le hallo. Estamos... ¿No? A ver. Voltea la luz aquí, está para acá. Ah, con razón. Está muy oscura. Por eso no se veía. Eso era todo. Acá, hijo, se está cayendo, se está desarmando. Se está desarmando. Mira. El juguetito. ¿Qué es esto? Para que se peine. Ah, ya me vieron muy despeinado.
¿Esto es para cortarme el pelo o qué? Es para rasurarse, papi. Mira, iba a comprar una. No, ya ve qué bueno que se esperó, porque. Sí, ya, porque ya me veo muy barbón. Mm-hmm. Trae todo, trae capa y todo, según creo que trae capa y todo para que se. Esto también es, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Acomódaselos ahí para que no se le vayan a perder las partes, mi. Sí, okay. El que sigue. ¿Quién es ese? ¿Quién Intrusa. Es? Intrusa. Creí que me llamaste un avestruz. Ay. Un avestruz. Ya te estoy entendiendo tu maña de hablar. Ah, sí, mira, tiene una. Trae capa y todo, ¿verdad? Iba a comprar de veras, nomás. No, ¿para qué? Ahí está, ya la tiene. Le iba a decir, Irene, que iba a comer a Walmart. Uh-huh. Y llévame a Walmart para buscar una. Ah,